Ok, esta es la segunda parte de cómo montar un breaker adicional, además del main breaker. Esto es un breaker adicional. Este es otro breaker. Vamos a montar otro breaker aparte para un calentador 220. Ok, estos dos cables que están aquí son del calentador. Y este breaker es de 30 amperes para el calentador. Son dos breakers aquí, ¿ves? Este es uno y este es otro para completar un breaker de 220. Lo que hacemos es le colocamos dos cables ahí, colocamos el cable de la secadora aquí y el otro cable de la secadora acá, que cumple un total de 220. ¿Cómo lo hacemos? Lo colocamos en la caja de breaker. Lo que hacemos es, esto tiene una ranura aquí, ¿ves? Va a la par con esto. Colocamos aquí. Ahí está. Está montado en la caja de breaker. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.